Consejo Superior de Deportes ha albergado la presentación de la 52 edición del Rally Track Cataluña Costa Dorada Rally de España 2016, un evento presidido por Miguel Cardenal. Acompañado por el presidente de la Federación Española de Automovilismo, el presidente del RAC y de la pareja Pepe López y Borja Rozada en representación de los pilotos, el presidente del CSD ha destacado la longevidad del rally, su enorme repercusión y la excelente imagen que transmite de España a nivel internacional. Si el deporte español es admirado en todo el mundo, si tenemos ese extraordinario nivel, es por la existencia de entidades como las que hoy venís a vuestra casa, que es el Consejo Superior de Deportes, por entidades como la Federación Española de Automovilismo y por entidades como el RAC. Muchas gracias porque hacéis grande a nuestro país, hacéis grande el deporte con vuestro trabajo, con vuestro esfuerzo, con vuestra capacidad, porque hay que tener una capacitación técnica extraordinaria para poder realizar una prueba de esta naturaleza. Es un rally que se hace con todas las medidas de seguridad, cuidando mucho ese tema, cuidando mucho la sostenibilidad, cuidando mucho el medio ambiente, y eso es motivo por el que tenga la aceptación que tiene en Cataluña, en España y en el resto del mundial. Nos ha costado mucho llegar hasta donde estamos y hemos de ser capaces de mantenerlo. Yo creo que la edición de este año, que ahora explicaremos, también estará en la línea, digamos, de lo que esperáis el mundo de la comunicación y los aficionados de lo que sea el Rally de España. Es un rally muy bonito para los pilotos para correr. Tenemos tramos urbanos, tramos de tierra, tramos de asfalto, con lo cual esto hace un atractivo bastante grande para los pilotos y, como bien dices, pues es todo un reto el poder alternar estas dos superficies para demostrar, pues, al final del rally, la llegada, quién ha sido el más rápido de las dos superficies, ¿no?